Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Como siempre, agradezco a Dios por permitirme estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este lindo canal. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas para que no te pierdas nuestros futuros videos tutoriales. El día de hoy vamos a realizar esta hermosa rosa tejida. Es preciosa esta rosa, es ideal para decorar cintillos. Mire, podemos decorar nuestros cintillos, nuestras gorras o cualquier prenda de vestir que ustedes deseen. Es hermosa esta rosa, miren, es muy bonita, es totalmente tejida a crochet y es ideal para decorar. Miren, nuestros cintillos se ven muy bonitos, se ven elegantes. De hecho, el tutorial de este hermoso cintillo les estaré dejando en la cajita de descripciones para que ustedes también lo puedan hacer. Miren, es ideal para decorar nuestros cintillos y se ve muy bonita. Entonces, vamos a hacer esta hermosa rosa tejida. Voy a trabajar con crochet número 3 y con hilo algodón. Entonces, vamos a empezar. Hago un nudo y voy a hacer 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 35, 36, 37, 38, 39, 40 cadenas. Ahí están nuestras 40 cadenas. Vamos a marcar ahí y vamos a subir 3 cadenas. Eso quiere decir que ese es un punto alto. Entonces, una cadenita más, que ese es de separación. Y hago una lazada y vengo aquí a ese punto y hago un punto alto. Ahí quedó una V. Entonces, nuevamente una lazada, vuelta a cuento 1, 2. En el punto número 2, ahí hago un punto alto, subo una cadena y nuevamente hago otro punto alto en el mismo lugar. Bien, ahí está una V. Nuevamente lazada, cuento 1, 2 en el segundo punto, ahí hago un punto alto, subo una cadena y nuevamente hago otro punto alto en el mismo lugar para así formar una V. Miren, ahí se va formando nuestra V. Entonces vamos a seguir haciendo en todas nuestras cadenitas Vs y venimos con la segunda vuelta de nuestra flor tejida a crochet. Primera vuelta terminada, ahora vamos a hacer la segunda vuelta y voy a subir 3 cadenas, 1, 2 y 3. Doy vuelta a mi tejido y ahora vamos a trabajar dentro de nuestras V. Entonces ahí están nuestras 3 cadenas que cuentan como un punto alto, entonces una lazada. Ingreso ahí en esa primera V y hago un punto alto, subo una cadena. Nuevamente aquí vamos a seguir trabajando dentro de esta primera V y hago dos puntos altos. Así. Nuevamente, lazada, paso aquí. Aquí está nuestra siguiente V. Miren, ahí está. Entonces ingreso ahí, hago dos puntos altos. Subo una cadena y nuevamente hago en el mismo lugar dos puntos altos nuevamente. Así. Ahí está. Nuevamente lazada. Paso dentro. Paso acá a la siguiente V. Hago dos puntos altos. Subo una cadena y nuevamente hago dos puntos altos en el mismo lugar. Esta es la segunda vuelta, la segunda secuencia que vamos a realizar y lo vamos a hacer hasta llegar al siguiente extremo. Segunda vuelta terminada. Ahora vamos a subir una cadena, damos vuelta a nuestro tejido y vamos a trabajar nuevamente dentro de nuestras V. Ahí en esas cadenitas que hicimos, ahí vamos a trabajar. Entonces, miren, aquí está nuestra primera V. Entonces, vamos a hacer aquí 7 puntos
altos. Entonces, ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están, 7 puntos altos. Ahora vengo a este punto, miren, de esas dos uniones que están aquí, de nuestras dos V en esa unión, ahí bajo y hago un punto deslizado. Ahí está nuestro primer pétalo. Nuevamente aquí, miren, aquí está nuestra V. Entonces ahí vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vengo nuevamente aquí a la unión de las dos Vs, ahí, y hago un punto deslizado. Vea, y ahí se va formando nuestros pétalos. Es muy facilito de hacer esta rosa. Vamos a hacer nuevamente, vean, lazada. Vengo aquí en esa V y hago 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vengo aquí a esa unión y hago un punto deslizado. Miren, y ahí ya se va formando los pétalos de nuestra rosa. Entonces, eso lo vamos a seguir haciendo. Miren, en cada V vamos a hacer los aumentos, 7 aumentos, y en las uniones realizamos puntos deslizados. Entonces, vamos a seguir haciendo hasta terminar nuestra rosa. Tercera vuelta terminada. Vengo aquí, miren a ese puntito ahí, y hago un punto deslizado. Subo una cadena y corto mi hebra. Retiramos, miren, y aquí. Aquí está esa hebrita que, con la que empezamos haciendo nuestras cadenas. Entonces voy a hacerle un nudo con la hebra que terminé. Entonces le vamos a hacer un nudo. Ahí. Y cortamos estas hebras restantes. Vean, y aquí está ya nuestra rosa terminada. Miren, es muy bonita. Vamos a pegarle. Yo lo voy a pegar con silicona, pero hay amiguitas que deseen a lo mejor coserle. Me pueden coser también. Es como ustedes se acomoden. Ahí vamos a enrollarle. Enrollamos aquí y vamos a seguirle poniendo. Pueden hacerle con silicona fría también. Miren, ahí es hermosa esta rosa. Es ideal para decorar cualquier prenda de vestir o algún cintillo. Yo lo hice para decorar unos cintillos para una bebé de 0 a 2 meses. Como les dije desde un principio, en la cajita de descripciones les estaré dejando el link para las amiguitas que deseen hacer el cintillo para una bebé de 0 a 2 meses. Mire, ahí está nuestra rosa terminada. Cuéntenme qué les pareció. Es muy sencillo hacer este paso a paso. Miren, es ideal para decorar nuestros cintillos. Se ve hermoso. Miren, si desean hacerle la rosa más grande, entonces tienen que aumentar más cadenas. Espero que también lo realicen y nos estaremos viendo en un
próximo video. No olviden también suscribirse para que no se pierdan nuestros futuros videos tutoriales. Gracias, amiguitas, Dios me las bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.